¿Qué tal, amigos de YouTube? Aquí Washington, regresando con otra figura que reseñar. El día de hoy pues vamos a reseñar la figura de Fugitive Predator, otra figura de NECA. Y el Fugitive Predator pues es el depredador que salió en la película titulada The Predator del 2018. Como pueden ver ahí, esa es una DVD de una copia que agarré exclusiva de la tienda Target. En la caja del DVD viene con un libro. En el libro viene incluido la copia de Blu-ray. Y en el otro lado del libro viene incluido también la copia del DVD. Y esa era mi copia que agarré de la Target. Y pues ya con la figura, pues aquí pueden ver de qué es el Fugitive Predator. Y viene con una caja que viene con un flap, porque es una versión Ultimate. Aquí se le ve la foto promocional del Fugitive Predator. Y ahí en la Window Box ahí pueden ver la figura con sus accesorios que tiene. Al lado de la caja ahí viene titulado Fugitive Predator, que es The Predator. Igual como enfrente pueden mirar, está titulado Fugitive Predator, el fugitivo predador. También el otro lado de la caja. La parte de abajo nada más las licencias y el barcode. Arriba de la caja también otra vez de Predator, el fugitivo, la versión Ultimate. Y la parte de atrás, aquí pueden ver más fotos promocionales del depredador fugitivo y también con sus accesorios que viene incluido. Ahí están las licencias de Fox y de NECA. Y vamos a sacarlo de su caja para poder verlo más de cerca. Ok, aquí tienen la figura. Vamos a empezar con la medida. Y este depredador mide 8 pulgadas y 3 cuartos, que viene siendo casi los 9 pulgadas, y viene siendo como unos 22 centímetros. Ese es el depredador, el fugitivo, que salió en la película del 2018, y es un depredador muy diferente, diferente molde, diferente pintado, mucho más detallado. Tiene diferentes también detalles, la armadura, el pintado, y estamos mirando también el diferente molde que viene siendo de los pies, las manos, la biomáscara también. Es un depredador único, no es tan como el depredador que estamos acostumbrados, y precisamente como el Jungle Hunter, el icono Jungle Hunter. Este es un depredador diferente. Me gusta cómo detallado está. Muchas personas mejor prefieren la figura que la película. Pues obviamente la película no, honestamente no hizo muy bien, porque tuvieron unos el estudio tuvo unos editores y esos no hicieron bien su trabajo, esos editores, y realmente arruinaron la película entera. Esta vez no fue parte del director ni de los guionistas, sino fue del los editores que tienen a veces los estudios, y los estudios a veces quieren una película como ellos quieren y nunca le hacen, nunca le ponen atención a los al público, a la gente que paga, que da de su dinero para ver una película, y luego le dan una película pues de que no están contentos, no están satisfechos. Y en esta película pues yo la quise ver porque como fanático de Predador, pero lo que hicieron los editores, estuve muy decepcionado, muy enfadado de lo que sucedió con los editores, lo que hicieron los editores. Por culpa de ellos no fue tan exitosa esta película. Y también una de las cosas que me enfadó muy, muy, que de veras me enfadó, fue la manera en cómo excluyeron
al este actorazo de Edward James Olmos. Él iba a salir en esa película y fue excluido. Y iban a haber más depredadores y tal vez hasta más criaturas. También eso fue excluido. Y los editores obviamente no hicieron su trabajo bien. Y pues muchos no están contentos con esa nueva película, esa película del depredador, pero tan siquiera NECA nos realizó esta figura, esta fi excelente figura que está, excelente pintado, excelente detalle. Fue exactamente todo igual como lo salió en la película. Me gusta el detalle, lo que tiene aquí en el faldón. Tiene sí, muchos detalles aquí como una columna, la armadura. Tiene la parte de su torso, aquí de su pecho, de su abdomen, todo está cubierto de armadura. Se ve que tiene más esta armadura así como de soldado, tal vez así como de guerrero. O sea, no tiene nada comparado con el de la ciudad, el Jungle Hunter o el del City Hunter, para nada. Tiene los brazaletes diferentes y también tiene aquí unos dos slots, así como agujeros para enchufar algo. Eso es lo que vamos a ver ahorita en las articulaciones también. Y también tiene más detalles abajo de los pies. Es lo que vamos a ver también, la armadura también y las articulaciones. Esta parte de aquí es un plástico así blandito, no es así duro, sino también a veces se zafa. Nada más es cosa de subirlo para arriba otra vez. Esta parte también es un plástico así blandito. También esto de parte de aquí también es un plástico blando, no es un plástico duro. Y también una razón por la que está así sacado es por para que no limite la articulación, igual como esta parte de aquí también se zafa, pero muchos a veces la encajan adentro igual que esta, pero esta la mantengo así afuera nada más por el momento. Y otra cosa que depredadores más diferentes, de que aparte de los brazaletes no tiene el control de panel que viene siendo en el lado izquierdo. Como muchos depredadores que son coleccionistas de depredadores saben de que el depredador siempre trae su control de panel de activa la bomba en su lado izquierdo. Este no lo tiene. Este es el mismo brazalete que parecido y idéntico al del lado derecho. Y también el lado derecho no tiene los cuchillos retractibles igual que otros depredadores. Y hablando de otros depredadores, este tiene su plasma caster en el lado derecho. Y normalmente siempre lo vemos que lo tenga en el lado izquierdo y este lo tiene en el lado derecho. Y esta parte no se separa, así que no cuenta como una no cuenta como un accesorio porque viene pegado contra su hombrera. Y también no tiene su backpack, su medkit que normalmente el depredador tiene atrás. Y también otra cosa también en los dreads vienen siendo iguales con los anillos y un plástico así blando. La máscara se mira que se está así como agrietada, así como que puede quitarse, pero no, viene pegada. Ahorita vamos a verlos en las articulaciones. Como accesorios, pues no tiene mucho, debido de que es una figura Ultimate, debió de haber tenido más, pero aquí pueden ver de que tiene dos pares de cuchillos y dos manos intercambiables, brazos quiero decir, y también una cabeza intercambiable. Es lo que vamos a ver ahorita con la figura, pero para una versión Ultimate obviamente le hubieran incluido un poquito más, pero eso es lo que nos dieron. Y como vieron, los agujeros que tiene en los dos brazaletes son para que coloque, como pueden ver, los cuchillos son fácil de colocarlos en los brazaletes, pero también pueden caerse fácilmente y pues no les recomiendo que muevan la figura así a un lado al otro porque pueden caerse de su brazalete y pueden perderse.
puede pusear de diferentes maneras. Y también el intercambiable de brazos, ya pueden ver de que el segundos intercambiables de brazos vienen sin los brazaletes, es nada más sus puros brazos. Ahí pueden ver que el depredador tiene un diferente esquema de color, viene siendo como un rojo casi anaranjado, como color ladrillo, viene con así como manchas que parecen así como si fuera un rojo, así casi como lava, y también tiene otro diferente pintado, tiene varios múltiples de colores, está muy muy bien pintado, me encanta el esquema de color, muy detallado. También las garras que vienen siendo no se parecen nada como humanos, se parecen así como de una criatura así feroza. Es se me hace pintado, esculpido, se me hace excelente. Un accesorio que viene oculto, viene siendo el intercambiable de manos. El intercambiable de manos viene siendo el de la mano abierta, y con el puño cerrado puedes cambiárselo también, igual con el brazalete. El brazalete y las muñecas son dos piezas separadas, no es una sola pieza junta, así que puedes intercambiable por una mano extendida o un puño cerrado. Y ya pues al final su último accesorio viene siendo su intercambiable de cabeza. Y pues no viene con una pieza de veo máscara, sino viene nada más otra intercambiable de cabeza. Y esta sí, es el rostro del fugitivo depredador. Como lo pueden ver, viene siendo un depredador así diferente. Algo similar como el del Jungle Hunter, viene siendo lo del cráneo de aquí de arriba, la cabeza y también otra parte de... Viene siendo las mandíbulas por fin nos dieron una mandíbula que no esté casi cerrada ni casi abierta, sino está, para mí se me hace esta parte aceptable. Me gusta la manera como la parte de arriba del cráneo viene siendo el mismo pintado que viene siendo lo de los brazos, también la parte de abajo de su cuerpo, también lo de en medio de su abdomen y de sus brazos de abajo. Con su mano vienen siendo el mismo pintado de su cara, nada más de que como aquí esta parte se puede ver de que son dos piezas separadas y que las juntaron, y yo pues como un color así oscuro y un color así medio ligero, yo digo que lo hubieran puesto un poco de black wash para que no se mire que son dos piezas separadas, dos piezas aparte. Y otra cosa que también el de fugitivo depredador viene siendo con ojos verdes, y en la película venía siendo con ojos amarillos. Ese es un detalle de que pues tal vez se les escapó a NECA, pero sí, y también ya les dije que la Plasma Caster no es un accesorio porque viene pegada con sus sombreras, o desafortunadamente no se le puede quitar. Si lo tratan de quitar se les puede romper, así que no la forcen mucho. Y es el depredador fugitivo sin su veo máscara. Otra cosa que también yo diría de accesorio, nos dieron una veo máscara que viene siendo limpia, o sea, el esculpido está bien, el pintado y todo eso, pero y también es un diseño diferente, puede ser que tal vez un similar al Jungle Hunter, pero viene siendo su propia máscara, no viene siendo nada igual como el de City Hunter. Tiene un color así gris, así como el mismo color de su armadura. Y y una cosa que tal vez nos hubieran dado es una figura, una veo máscara intercambiable así dañada. Se ve que estaba así rasguñada, así un poco dañada como apareció en la película. En la parte atrás de la película del DVD del libro.
Ahí pueden ver la biomáscara del depredador fugitivo, como viene ahí rasguñada, así dañada. Eso tal vez nos hubieran dado así como de accesorio, pero nos dieron mejor una limpia. Pero hubiera sido bien que nos dieran así una biomáscara dañada como accesorio. Es mi opinión. Y nadie sabe por qué NECA nos dio una biomáscara del fugitivo depredador limpia. Nadie sabe. O quizás NECA sacó otro depredador fugitivo y tal vez le incluyeron la máscara dañada. ¿Por qué no lo vemos para otra próxima reseña de un depredador de NECA? Ya finalmente veremos las articulaciones de la figura. Pues el fugitivo predador viene con un ball joint en la cabeza, que puede mirar para arriba y abajo, puede mirar a los lados, izquierda y derecha, y también puede mover hacia los lados, un pivot. Igual que una plasma caster, cualquier otra plasma caster del depredador tiene puede mover para arriba y abajo, para frente y para atrás, puede doblar la cabeza de la plasma caster a los lados y puede mirar para arriba y abajo también. También tiene un ball joint en los brazos, nada más de que no puede extenderlos mucho. Y pues debido a la hombrera, pues tienes que moverlo un poco para poderla subir hasta arriba. También tiene doble articulación en los codos, en ambos codos. Tiene giro también en el codo y también en el brazalete. Ya que hablamos del brazalete, en la muñeca también tiene giro y también bisagra. También tiene articulación en el abdomen. Y también esta parte de aquí, lo que estábamos hablando, se puede zafar para que no pueda limitar la articulación de la figura. Y también, como es un plástico blando, también tiene articulación en la cintura. Esta parte de aquí también se puede zafar, pero está ahí encajada. Tiene giro en el origen de los muslos. Puedes tirar la pierna y también para atrás. Tiene doble articulación en las rodillas. También puede mover los pies a los lados. Tiene giro también en las rodillas. Y también tiene un ankle pivot y puede moverlo para arriba y abajo. Tiene pec holes abajo también en los pies. Y algunos prefieren tener su depredador sin su biomáscara. Otros prefieren tenerlo puesta y pues para mí en esta ocasión, este depredador se la voy a tener puesta. Y pues vamos a cerrar esto con una comparación de escala. Aquí lo pueden ver con dos figuras de 7 pulgadas de DC, de la marca Mattel. Aquí lo pueden ver con un Wolverine de 6 pulgadas y un Cyclops de 7 pulgadas, ambas figuras de Hasbro. Aquí lo pueden ver con dos figuras de Dragon Ball de 7 pulgadas de Dragon Stars. Aquí lo pueden ver con un Beast de 8 pulgadas de Diamond Select y un Colossus de 8 pulgadas y media de Diamond Select. Aquí lo pueden ver con su propia presa preferida, dos xenomorfos de 9 pulgadas de NECA.
Aquí lo pueden ver con un depredador de Lenoir de 7 pulgadas, otra figura que también pueden encontrar en el canal. Y finalmente con sus hermanos yauchas, aquí en su lado izquierdo pueden verlo con el predador Jungle Hunter de NECA de 8 pulgadas, el 1.0, y a su derecha es el Jungle Hunter el 2.0, la versión Ultimate. Pueden ver que el fugitivo depredador es un poquito más alto que ambos. Es obviamente una diferente escala. Y pues llega siendo similar a los de los depredadores de AVP. Pues sí, esta fue la reseña del depredador fugitivo de la película del 2018. Tal vez muchos no recomienden la película, pero tal vez recomienden la figura. Es una excelente figura. Yo honestamente, yo sí se la recomiendo. Vayan y cómprenla. Es una figura única y a mí me gustó. Y por eso, como un coleccionista de depredador, no se perderían una oportunidad de conseguir este depredador. Muchas gracias por ver la reseña. Denle like si les gustó. Compártenlo, suscríbanse si son nuevos. Y hasta la próxima.